Tenemos una súper polémica que les prometí que íbamos a platicar, así que si aman las series turcas, están en el canal adecuado. Suscríbanse en este momento y denle like, no les quita ni un segundo y ayuda mucho a posicionar mi canal. Bueno, pues hay una gran polémica que les había quedado yo de platicar. Pues en esta polémica es una polémica... Realmente sexista, porque solamente se refieren hacia las mujeres que participaron en el 77, es la 77 vez que se celebra en Cannes el Festival de Cine, que es muy importante, ya les había contado, es uno de los más importantes, se. se pues muchas producciones del cine para ganar la Palma de Oro, etcétera, se celebró de, en este mayo, del 14 al 25 de mayo, y bueno, ha generado muchísimas críticas, así que de eso vamos a hablar, y denle a la campanita, por favor, y si no se han suscrito, suscríbanse, y si no me conoces, soy Karen, vivo en Estambul, y les hablo sobre la fa farándula turca, y bueno pues hablamos de muchas muchos temas entre ellos bueno las noticias actualizadas y en español y también pues hacemos análisis de las series de películas etcétera así que bienvenidos a los nuevos y a los que ya me conocen un beso y gracias por sus bellos comentarios recuerden compartir el video verlo hasta el final y dejar sus valiosos comentarios y por favor, si conocen a alguien que les pueda gustar las series turcas, pues invítenos a mi canal. Ya vamos a seguir creciendo en esta gran familia. Bueno, pues miren, los protagonistas de estas polémicas eh, nos vamos a, eh, a basar en dos. Esto empezó con Erra Ella es, y la recuerdan, aquí la tenemos. Ella eh, salía en Fatmagul, era la odiada Mukades, si la recuerdan. Bueno, pues ella inició esta polémica al criticar duramente a las participantes de eh, turcas, que son una vergüenza en sus palabras de Esra. De ella es Esra de y bueno, ella siempre está en polémicas, a ella le encantan las polémicas. A mí me cae muy bien, pero esta vez no me gustaron para nada sus comentarios. Pero bueno, al final vamos a hablar como en general de estas, de estas notas y les puedo comentar por lo que yo vivo aquí en Turquía, esta situación de discursos sexistas, machistas, que aún todavía no los como que los... Eh, tienen la magnitud, o sea, aquí en Turquía no, no entienden la magnitud de seguir repitiendo discursos tan, tan desagradables hacia la mujer. Y bueno, pues en este caso ella inicia y diciendo que ninguno de los que se presentaron en los premios canes, que cada año van más, no representan a Turquía, que solamente van a enseñar el cuerpo y van semidesnudas o desnudas, y que eso no representa el talento de los actores de Turquía, que ella sabe francés y que ella hubiera sido una digna representante de estar ahí en y que domina el idioma y que ninguno de los que están ahí ni siquiera saben inglés y bueno, que es una, una tristeza que eso, esas actrices es, no representan a Turquía y que son una vergüenza, que se avergüenza de que eh, hayan participado en los premios CANES, representando a Turquía. Esas fueron las palabras de Esra de, de muy, muy enojada, que no como ella no tenía el cuerpo 90-60-90, así 90, si lo dijo, no fui invitada. Y bien, bueno, tenemos por acá a Demet Aquilán, por si no la conocen, les decía que es como la Pati Chapoy, en México tenemos una periodista que es un poco venenosa y siempre está como eh, lastimando a las celebridades bueno pues ella es crítica de celebridades aquí en Turquía eh, Demet Akalin y bueno ella era cantante y les comentaba que yo creería que sería como una persona más empática si ella estuvo dentro de, de ser una celebridad pero al parecer está un poquito frustrada y siempre se refiere muy muy eh, grotesco, grosero Hacia las actrices Y actores, pero sobre todo Contra las mujeres Dijo lo mismo, casi casi apoyó A Ezra y dijo que Que son unos monigotes Digamos, unas, unas Este como objetos, las, las participantes de canes que representaron a Turquía, ya que solamente fueron invitados por marcas y que no eh, realmente ni siquiera hablaron porque no, no saben el idioma y que es como venderse y que sus vestimentas no representan a la población turca y no representan a la cultura turca y que se quieren hacer las europeas. Entre otras cosas súper ofensivas. Y bien, bueno, pues hubo dos actrices que pues hablaron sobre esto. Una de ellas fue eh, Birsha Kalai, que le preguntaron, no es que ella hablara, le preguntaron y ella dijo que era una lástima lo que se decía, pero que no iba a entrar en polémica. Este, y bien, pues estuvo dando como eh, saliendo de la, de la tangente porque realmente es como un tema que es de mal gusto y creo que apoyó a Birsha Kalai, que no haya dicho ningún comentario y también eh, Dylan Chichek Denise ella también que fue sumamente criticada por su vestido ella eh, dice que es una lástima que en estos tiempos aún sea como un, un este, tema su vestimenta que ella se puede vestir como ella quiera que ella es libre y que que bien que no le da importancia y que está bien que hay libre crítica, pero que ella siempre va a seguir sus ideales y se va a vestir como ella quiere. Pero bueno, esto va más allá. Simplemente es esta situación de que no puedo creerlo. O sea, sinceramente, yo estoy muy feliz que haya cada año más participantes de Turquía en premios internacionales. Más allá si dominan o no dominan el idioma, eh, es algo que me, me, me duele mucho porque, ¿cómo es posible? O sea, yo, por ejemplo... Siempre que veo a Salma Hayek, yo soy mexicana y ella va, bueno, ella vive en Francia, pero como sea, eh, nunca veo una nota así como de, ay, San Hayek otra vez fue al festival y si no tiene nada de, de, del cine, no ha participado nada últimamente, ¿qué hace ahí? De monigota y enseñando eh, el cuerpo, qué horror. No, es como siempre súper orgullosísima cuando va a Salma Hayek o cualquier mexicano o latino en general. Y no es como de, de, ay, vamos a pisotearlo, qué envidia. Y aquí se me hace algo súper así, que no se sienten orgullosos de ver a, a sus paisanos, a sus eh, compañeros, porque en este caso, pues, Ezra es actriz, y sentir esa como frustración y decir, ¿por qué no soy yo? Si yo sí lo merezco, y, y no darse cuenta que, que bueno... Eh, tendrá sus, su discurso sus críticas y sí es respetable pero no puede menospreciar ni tampoco sexualizar a las mujeres turcas y decir que su único valor es su cuerpo y que enseñan de más eh, creo que, que es un discurso sumamente de, de odio hacia y machista y sexista y horrible y que no debería ser así deberían de estar orgullosos de todos los participantes tanto hombres como mujeres que han estado Hunter eh, Katlai, eh, Tuba Bukuston, eh, estuvo Osge Gurel este y bien sí fueron muchos por eh, por marcas que los invitaron por revistas etcétera eh, pero eso qué tiene que ver son invitados y eso es un orgullo para la nación turca entonces eh, pues no me gustó para nada estas críticas y creo que es como es algo de ponerse el pie en lugar de aplaudir y estar orgullosos que cada vez más Actrices y actores turcos participan internacionalmente, les molesta, les molesta que ya Yaman esté en Italia triunfando, hablando otro idioma, mal. Ah, que no hablen otro idioma, mal. O sea, nunca están contentos, siempre tienen que buscar algo para criticar y no estar orgullosos de sus actores que, que están sobresaliendo en el mundo y que están dando, pues, la cara para que vean el talento el talento tan grande que hay en Turquía de actores, actrices, músicos, etcétera. Entonces, vean, bueno, por algo muchos actores y actrices, pues no se están yendo, se están yendo, pues precisamente por eso, porque no los valoran y siempre están buscando la forma de lastimarlos de una u otra manera. Y bueno, pues aquí, hasta aquí ese es el, el chisme, la gran polémica. No sé ustedes qué piensan. Eh, yo la verdad este pues no no me gustó para nada es más no quería ni hacer este video porque se me hace súper de mal gusto que estén fastidiando a las actrices sobre todo porque no hubo comentarios sobre Mur murat Yildirim negativos eh, etcétera o sea siempre es hacia las mujeres o sea, es muy triste muy triste y bueno, finalmente también, ya saben, a Jan llaman como la ha ido y es hombre, ¿no? Pero con las mujeres particularmente siempre son más duras, más duras, critican su forma de vestir, su forma de actuar, su form forma de hablar, su vida privada, si son si han tenido muchos novios, o sea, es una tontería, la verdad. Y su talento, nadie habló del talento de estas actrices, nada más las, las pusieron como un objeto y lo peor es de que Lei... Muchísimos comentarios en todas las entrevistas y donde están estas publicaciones, tanto en redes sociales como en la televisión, etcétera y mucha gente pues obviamente se deja llevar por este tipo de comentarios y dicen sí claro ellos no me representan no yo nosotros no nos vestimos así no somos así nuestra cultura es muy diferente y no sé qué no están representando a Turquía este, se quieren hacer las europeas vamos a luchar porque eh, nos representen como debe ser entonces, bueno, es muy absurdo porque, bueno, yo soy mexicana y obviamente las actrices, los actores, los músicos, son celebridades, eh, se visten de muy fashion y demás y no es así de, ah, no representan a los mexicanos, ¿qué les pasa? Deben salir vestidos de mariachi y, ah, también decían, ¿por qué no llevan alguna bandera o algo que se vea que son turcos? Eso es muy triste que no estén representando. Ay, por Dios mío. Pero bueno, ya me estoy enojando como siempre. Les mando un besazo. Dejen sus comentarios, comparten el video si les gustó. Y nos estamos viendo en un próximo video. Les amo con todo mi corazón y nos vemos muy pronto. A la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde me estén viendo. Las amo. Gorushurus.